El utillero lo mismo frega, que barre. Aquí hago yo de todo. El utillero normalmente es para el primer equipo tener la ropa a su punto, cogerla, llevarla a la lavandería. Algunos, si tienen lavandería allí, pues la lavan. Aquí es diferente, aquí tienes que estar con el fútbol base, tienes que barrer la grada, tienes que limpiar vestuario, aquí lo hace todo. Como entrenan tarde, pues la ropa del filial, del primer equipo, pues no se puede lavar por la noche, si no me tendría que tirar toda la noche lavando. Entonces, pues es poner lavadora y doblando la ropa y poniéndosela a cada jugador en su sitio. Y después, cuando ya terminas de esto, pues lo mismo tienes que barrer, que limpiar vestuario, ayudar a mi mujer, porque mi mujer también, esto es grande y no puede hacerlo todo, ¿no? Y esto es lo que hago diariamente. Después por la tarde, pues vienes a las 3, repasar todos los balones, que estén bien para el fútbol base, para el primer equipo y todo eso, y ya vienen a las 5 ya los jugadores del fútbol base y ya entrenar al campo y estar dando el material que necesite. La jornada acabas pues sobre las 11:30 o 12 menos cuarto, así, recogiendo toda la ropa para lavarla el otro día siguiente. La història del Terrassa Futbol Club no tindria sentit sense la figura de Pepe Mármol, treballador del club agarenc els últims 43 anys. Nascut a Castro del Río, Córdoba, ara en fa 65, va entrar com a ajudant fent tasques de condicionament del camp de gespa natural. Els primers 4 anys va aprendre l'ofici d'utiller, fins al dia que li van donar l'oportunitat de ser l'encarregat del material. Fa més hores que un rellotge, de dilluns a diumenge. Els últims 15 anys ho ha fet al costat de la seva dona, l'Encarna, que va entrar a treballar també al club. Així defineix el seu marit i encarregat. Llevo con él 43 años y yo creo que ya te lo digo todo. Es una persona que no discute, él jamás ha tenido un gesto mal con nadie, ni nadie con él, ni nadie con él, porque es que se dedica aquí su vida, esta es su casa. Nadie hace las horas que hace él, ni las cosas que hace él, si no le gusta el fútbol. Y no le gusta el trabajo, él disfruta con su trabajo y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Vamos, a nosotros no lleva raya. Més enllà de la seva dona, la seva altra família ha estat i serà sempre al Terrassa. Antonio Linares ha tingut de company tant a la seva faceta de jugador com a la d'entrenador a la dècada dels 80. I Sergio Montero, capità i secretari tècnic de la primera plantilla, ha viscut aquesta darrera etapa. Només tenen paraules d'agraïment. És muy humano. O sea, si él te tiene que dar alguna cosa, te la da. Si él tiene que dejarte alguna cosa, te la da. Él nunca te pedirá nada a cambio. Y eso es muy importante hoy día. Que ha sido siempre un trabajador nato, un amigo de sus amigos y un compañero de los jugadores. La verdad es que ya cuando entras dentro del vestuario, pues te das cuenta de la magnitud que tiene Pepe dentro de un vestuario, dentro del club, ¿no? Porque es una persona profesional de tantos años, es una persona que te cuida como si fuera su hijo y de que cualquier cosa que digas, pues parece que no está, pero está, porque a lo mejor pides algo o te piensas algo en voz alta y automáticamente el otro día ya lo tienes preparado, limpio y dispuesto para poder jugar o entrenar, ¿no? Realmente el valor que tiene a día de hoy dentro de la plantilla pues es increíble, porque realmente la gente lo tiene muchísimo aprecio como profesional, como persona. Durant aquests 43 anys, Pepe Mármol les ha vist de tots els colors, d'assaborir l'ascens de l'equip a segona divisió A fins tancar-se amb la plantilla pels endarreriments ara fa 6 anys. Miquel Olmo era l'entrenador d'aquella època i ho va viure en primera persona. Actualment el tècnic agarenc és una de les persones més properes a Pepe i a la seva família. Vol oblidar aquella etapa negra del club per parlar només de les lloances per al seu amic. Olmo, sense equip, després de la seva experiència a Bahrein, llença aquest missatge. Jo crec que el que Pepe ha fet pel Terrassa, pel club i per la ciutat, ni el club ni la ciutat ha estat mai a la seva alçada. Pepe és una persona especial, Pepe és una persona diferent, entranyable, que s'ha deixat aquí la vida i això, a més, d'una manera literal. He tingut la possibilitat d'estar a molts equips, de recórrer moltíssims clubs i no he trobat mai una persona com ell, mai, ni amb un professional ni amb un personal. Els periodistes Àngel Cárdenas i Josep Cadalso porten molts quilòmetres a les seves esquenes seguint el Terrassa i tenen clar que l'utiller mereix sortir del club per a Porta Gran. Si
algú mereix un reconeixement és Pepe Mármol, no? Per la seva trajectòria, per la seva humanitat, i en aquest sentit jo crec que la ciutat està en deute amb ell, no? Perquè crec que s'ho mereix. O sigui que, en realitat, Pepe Mármol és una institució dins del club, però no només dins del club, dins de la ciutat. Jo penso que s'ha de promoure un homenatge com potser mai s'ha fet en el Terrassa. Penso que és una persona, com et deia, d'una dimensió extraordinària, un símbol del Terrassa de les últimes dècades, i per tant això s'ha de reflectir d'alguna manera. Com i a quina fórmula, no ho sé, però el club ha d'estar a l'alçada, el club i la ciutat, però sobretot el club ha d'estar a l'alçada del que significa aquesta persona. Després de tots aquests anys, la icona d'aquest club centenari se sent orgullós de la feina ben feta. Ara toca prendre's el futbol i el Terrassa des d'una altra perspectiva i gaudir d'allò que més estima. També tiene que disfrutar algo de la vida. Yo he estado aquí toda mi vida, mi mujer ha sido padre y madre. Y me toca ya disfrutar de mis nietos. Yo creo que me queda ya poco que está aquí. Yo creo que al final de temporada normalmente me tengo que jubilar y ya pues ayudaré en lo que sea al club, pero diferente, no tantas horas ni nada de eso. No trabajará tanto, disfrutará más de sus nietos porque es su vida, su nieto ahora es para él el orgullo, pero él de aquí del Terrassa jamás. De aquí del Terrassa jamás, él siempre estará aquí echando una mano de una manera u otra, pero él jamás, es su vida. Y su vida de la noche a la mañana no se puede despegar de aquí, ni se despegará.